Rogelio Martínez visitaba hoy junto al alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, las obras de construcción de la nueva residencia de mayores de Barrocas. Una actuación de Sogaserso en la que el concello cedió los terrenos. Suponen una inversión de 6 millones de euros, contará con 150 plazas para dependientes y un centro de día que dará servicio a otras 50 personas. Ademais, aparte das plazas de residencia, vai haber un centro de día. Por lo tanto, pues son dous equipamentos nun solo, non? E, por tanto, pues é unha noticia importantísima para a nosa cidade, non? Porque, como ben sabedes, é unha cidade que ten casi un 25% de población maior de 65 anos e que, por lo tanto, pues que cada día, pues, o número de anos que se vive é maior, por lo tanto hai máis dependentes e por lo tanto pois, equipamentos como este pois, son máis necesarios que nunca. Las obras se realizan en una parcela de 12.000 metros cuadrados. Si se cumplen los plazos de ejecución, estará en funcionamiento en el 2011. Parece claro que de cara a 2011 esto esté funcionando, que en todo 2010 se remate, empece a funcionar. En esta visita, el alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, se refirió de nuevo al caso de los paneles informativos y a la opinión del PP de que la empresa perjudicada podrá reclamar indemnización. El Consejo Consultivo o que dice es que está un acto nulo de pleno derecho. Tal vez que sea como no es un jurídico, no sé interpretar esas palabras, pero lógicamente o que o leín, no que traslada o Consejo Consultivo, que comparte... o que nos decíamos no sentido de que un acto nulo de pleno derecho, por lo tanto, no existe. Yo no sé más de esto.